Bueno, estamos aquí con Marilina Bertoldi. En este caso nos va a contar un poco acerca de su show que va a estar brindando el viernes 17 de julio en La Trastienda. ¿De qué se va a tratar este show? Bueno, este show es un show muy esperado. Es la presentación oficial del set eléctrico que estoy desarrollando este año, dentro de lo que fue el set solo y ahora el set eléctrico, que es con varios músicos en escena, con un show muy intenso, muy rockero. Y nada, un poco ya adelantando también lo que se va a venir el 2016, cuando ya empiece a presentar cosas de mi nuevo material. Quiero que me cuentes un poquitito acerca de qué se trata ese, más allá de que va a ser un set eléctrico, pero hay partes que estás sola con una pedalera. O sea, que nos cuentes un poco a la gente de qué se trata eso. Bueno, claro, justamente cosas del set solo, digamos, las mantengo en el set eléctrico. O sea, esto es, por momentos uso algo que saqué hace poco, que es el loop. Es un pedal de loop con el cual genero unos matices, una orquestación, digamos, con mi propia voz. Hace poco saqué un video que se llama Feeling Good, que es una versión de Nina Simone, de ese tema, en el cual trabajo todo con el loop. Y está bueno siempre mantener un poco más allá del formato de banda y de ya más clásico de rock. Un poquitito, sí, momentos de soledad y de intimidad y un poco de ya de más silencio y que generan cosas lindas del oído. Bueno, acá tenemos la presencia de las personas que se van, un disco muy bonito, recién hablábamos acerca de que se va un poco de la convencionalidad del tamaño, ¿no? Quedó lindo. Quiero que me cuentes un poquito acerca del concepto y de qué se trata este disco, qué podemos encontrar adentro. Es un disco muy corto que no tenía intenciones inicialmente de salir en formato de disco siquiera, ni de salir a la luz. Eran canciones que yo tenía guardadas y por mostrárselas a distintos amigos músicos me insistieron en que saque el material, por lo cual lo hice, lo cual resultó en un disco que es muy sincericida, es un poco crudo de lo que respecta, hablo de una persona que desaparece completamente de la vida, de mi vida, digamos. No hablo de nada específico porque todo el tiempo pasa eso, todo el tiempo hay cosas que se van y que no vuelven, incluso etapas, distintas cosas que te generan un vacío que no tiene un nombre, esa sensación de algo que no está, pero que está. Y este disco habla mucho de eso, maneja mucho ese concepto y va por lugares muy melancólicos como también muy intensos. Bueno, vas a estar tocando temas de este disco, vas a estar adelantando nuevos temas también el 17 de julio. Sí, vamos a estar tocando temas de este disco, de mi primer disco también, y adelantando algunos del próximo, que ojalá salgan al principio del 2016. ¿Ya estás preproduciendo? ¿De qué se va a tratar? ¿Nos puedes dar algún adelanto? Y el próximo disco va a tener ya otro tipo de matices, se va a trabajar más cosas más intensas, más rockeras. Yo antes como que me dividía como compositora, digamos, en dos proyectos, en los cuales en uno buscaba a mi lado, mi costado más furioso, más rabioso, más rockero, y en el otro, que era el solista, desplegaba el lado más suave, más acústico, y ahora todo se va a conjugar en un mismo lugar, por lo cual hay, la verdad, que mucha intensidad. Y sí, vamos a estar trabajando con dos canciones nuevas que las vamos a estar presentando también en La Trastienda. ¿Va a haber invitado o alguna sorpresa que nos puedas adelantar para el 17 de julio? 17, seguro, porque la verdad es que va a ser un festejo de junto a toda la gente que me apoyó en toda esta nueva etapa y todos los artistas que estuvieron ahí presentes, y obviamente invitados siempre van a ver. Y este set eléctrico que antes nos comentabas, quiero saber cómo se compone, quiénes son la gente que tenés rodeándote. Claro, actualmente están, en La Trastienda van a estar Edu Jardine en batería, Luciano Farelli de Parte Planeta en guitarra, y Diana Azar en bajos, sintetizadores y, bueno, y algunas otras cosas percusivas, una rola muy linda. Estamos armando un equipo, una banda tremenda, la verdad que estoy muy feliz. Bueno, qué lindo. Se te nota feliz, la verdad, con una vibra linda. Bueno, los invitamos a todos el viernes 17 de julio a La Trastienda. Van a poder llevarse disco, algo, ¿sí? Bueno, Marilina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos con mucho más programa en Estéreo para Todo el Mundo.